También algo importante, fijaros, en este momento llevamos controles en nuestros dispositivos personales que nos dicen cómo progresamos, que gamifican este progreso. Y sin embargo, en el aprendizaje, a diferencia de la ficha médica que ya Osakidetza nos proporciona a toda la ciudadanía vasca, el aprendizaje debería ser más personacéntrico, perdonar el neologismo, automedido, autocontrolado. Es el propio sujeto que aprende, la propia niña, evidentemente acorde a su edad, quien debe saber, a mí me interesa desplegarme en esto, esto me apasiona, yo quiero aquí seguir aprendiendo. Y tiene que ver ese progreso, y tiene que verlo de una manera gráfica, que sea inteligible para cada uno según su edad. Y esto significa que los centros tienen que ser centros de aprendizaje, centros en poder de los discentes. No esos centros docentes, y aquí no voy a contar ese viejo chiste que me gusta mucho, que dice a quién aman el profesorado, no sé si lo han oído. Se dice que depende de las edades. El profesorado de infantil ama a sus alumnos, son como sus nietos, sus hijos, les conocen a cada uno, a Manolita, etc. El profesorado de primaria empieza a amar a su aula de inglés, su aula de sociales, etc. El de secundaria empieza a amar ya a su materia. Aquí damos física, aquí damos matemáticas. Y dicen que el profesorado de la universidad se ama a sí mismo, ¿no? Algo así. Entonces, muy poco descriptivo. Tenemos que aprender más de infantil. Y los centros debían ser centros de quienes aprenden, centros de ellos, que se debían sentir así. Hay una imagen luego que no os dará tiempo a ver, no sé cuánto de tiempo, lo hace un colegio Vizcaya, se hacen multitud de centros, y es que el alumnado al llegar al aula se cambia los zapatos con unas zapatillas y está como en casa. Es un centro de ellos. Evidentemente están atendidos, están cuidados, están salvaguardados por los adultos. La educación, hay que cambiar la propia función de lo que es. Con esta premisa yo me conformaría, aunque tengo más rollo detrás. Pero la educación ha servido y sirve todavía para escalonar, para estratificar, para decir, tú no vales más que para FP, tú no vales más que para un oficio, tú eres un genio, tienes que ir a una carrera difícil y demás. Y eso no es la educación que necesitamos, no es el aprendizaje. La educación debe ser un avance, una evaluación como evolución del propio alumnado, que sea autorrevelación, que descubra quiénes somos. Yo tengo 63 años y todavía no sé muy bien quién soy, porque también sigo evolucionando, pero fijaros en las edades de la infancia y de la adolescencia lo crítico que es esto, descubrir el talento, y que el profesor sea capaz de ver ese talento, esas alas que encierra cada alumna y cada alumno. Aquí hay una experiencia magnífica, y además tenemos tanto al director y promotor de la idea, Aitor Uriondo, levanta la mano por favor, de Asula Liceo A, y a Miquel, el interesante que venga el director pedagógico y que venga el padre responsable del AMPA, muy importante, Sargoy, verlo aquí, enlazar, buscar con este término Sargoy. Educación como autorrevelación. ¿Cómo se puede suspender a alguien que se está descubriendo a sí mismo? Que le decimos, no te has descubierto. ¿O no te has descubierto que no sabes suficiente francés o inglés? No. También esto significa repasar mucho los currículos, etc. Los currículos debieran ser, y estamos en un proceso aquí también, con el Siberri o Gay o Gay o 2020, pero los currículos debieran ser de mínimos de verdad. El currículum de matemáticas debía hacerlo el de artística. El currículum, porque es lo que las matemáticas que él ha necesitado para su mundo, porque son de mínimos. Y es verdad que hay que asegurar, hay que hacer que la ciudadanía sea competente al egresar de la secundaria obligatoria de una serie de competencias, sobre todo la de aprender, seguir estando automotivado, pero no es que tenga que tener los conocimientos que un matemático piensa que debe tener de matemáticas, que alguien experto en arte o en educación física cree que debe tener. El aprender es el motor vital, muy importante algo que no hacemos casi nadie, que no hace casi nadie, y es disociar aprendizaje de evaluación de todos los actores. Hay que evaluar a todos, pero en la evaluación del alumnado evalúa el mismo profesorado que les ayuda a mejorar, a alcanzar esas competencias. Hay que diferenciarlo. A veces alguien tiene que hacer, raramente se hace que alguien les acompaña, les guía en el proceso de adquisición de competencias, y luego sean evaluados por alguien externo, que puede ser del propio centro, que puede ser del propio seminario y demás. Pero hasta que no disociemos esto, a veces cuando en visitas externas, extranjeros, dicen aquí hay menos fracaso escolar, siempre preguntan lo mismo, y es verdad, hay menos fracaso escolar en el País Vasco que en el resto del Estado, notablemente además.
Pero dicen, ¿pero quién evalúan los mismos? Ah, entonces no vale, hay que evaluar también por alguien de fuera y que evalúe con estos criterios diferentes. También algo muy importante, queremos prepararles para el futuro, y aquí hablaremos de algo importante. La mayor parte de las profesiones de futuro no existen, o se están creando ahora, y no son las que no tienen nada que ver con las materias curriculares convencionales. Tenemos que cambiar el sistema y lo tenemos que cambiar la gente que estamos dentro, también hay que cambiarlo desde fuera, pero hay que hackear el sistema. Este sería una esencia un poco de todo, pero vamos a seguir si contamos un poco de tiempo. Y como tenemos poco tiempo, vamos a hablar de otras 20 ideas, bueno, pues para ver si alguna alguien dice, pues esto lo vamos a incorporar a nuestro centro. Bueno, hay que dar más participación, hay que abrir la escuela. A veces, si os fijáis, la arquitectura de nuestros centros parecen cárceles. Es verdad que tenemos que proteger, tenemos que evitar invasiones, tenemos que salvaguardar a la infancia y demás, pero tenemos que dar también entrada, se aprende mucho más fuera del calendario, del horario escolar y del recinto escolar que dentro. Tenemos que generar cibercomunidades de aprendizaje. Estamos ya poniendo en marcha, ese link funciona, todavía tiene una restricción, pero vamos a poner en marcha una web semántica y social que nos permita generar comunidades de familias, comunidades de profesorado, por supuesto abiertas al mundo en general, pero sobre todo para trabajar en euskera, para trabajar con nuestro alumnado. Tenemos también en educación que importar sistemas de monitorización y de seguimiento que se emplean en cualquier startup, en cualquier empresa pequeña. Este es un sector inmenso. La mitad de la población vasca o de cualquier sociedad está involucrada en el tema educativo, o es aprendiz, está estudiando algo, o es madre o padre, o familiar directo, o tutor, o es profesorado. Y sin embargo, esto lo gestionamos de una manera bastante, con pocos datos macro, y al igual que decíamos que el autodescubrimiento del propio alumnado tiene que estar visto en una aplicación, en una app, en el momento en que pueda tener un dispositivo digital unipersonal, también la toma de decisiones del profesorado debe estar asistida de esa inteligencia artificial. Esto es algo que se puede empezar a hacer, pero no se ha hecho. También en estos cambios hay que ir a esa cultura Google, que se puede aplicar a muchas cosas distintas, que es las mejoras del 1000%, o sea, unas mejoras del 10%, no cambiar el coche de esta manera o de otra, sino hacerlo autónomo directamente, no mejorar, quitar las válvulas, el árbol de levas, no, hacerlo eléctrico, hacer que un motor sea sumamente sencillo. O este tipo de estrategias del 20-10, 70-20-10 que hemos comentado. Hay también importante, que tiene que ver con este 70-20-10, estudiando, asimilando con otras personas, la clase invertida, que aquí a los docentes les dirá mucho, o el aprendizaje basado en proyectos es clave, y también haciendo algo. O sea, hoy también lo que hace es, el alumnado resuelve problemas de la humanidad, o problemas del barrio, resuelve problemas reales. No les preparamos para que en el futuro nos salven y nos paguen las pensiones. Les decimos que son ciudadanos y ciudadanas pequeños, pero que tienen capacidad y tienen creatividad para aportar ideas. También vimos el tiempo de la customización. Estamos adaptando casi todo. Y sin embargo, los procesos y agentes, aquí seguimos hablando de un alumnado promedio, de una clase promedio, un disparate. Hay que customizar más. ¿Cuándo aprendemos? Este es un clásico. El currículo, el tiempo escolar, no llega a 1000 horas anuales de quienes más tiempo estudian, porque además lo curioso es que las horas regladas van disminuyendo con la edad del alumnado. Sin embargo, un año no bisiesto tiene 8.760 horas. Y por eso se ve en las evaluaciones externas tipo PISA que la competencia se adquiere fuera del sistema escolar, porque es donde se está la mayor parte del tiempo y porque tiene una trascendencia creciente. También el sistema educativo está siendo muy jerarquizado y tiene que ir a algo más en red. Hay que pasar de la jerarquía a la red. Algo que en las empresas está pasando. Es verdad que seguirá habiendo una dirección, seguirá habiendo un equipo directivo. Los adultos son adultos y los no mayores de edad son no mayores de edad. Pero hay que reconocer que en una red, en una redarquía, puede haber en un centro una persona importante que igual es el conductor del autobús o es un bedel o una bedela que tiene importancia. Y hay que descubrir esos talentos que hay en las organizaciones. También, bueno, la dificultad de la innovación educativa. A veces innovación y educación parecen casi un oxímoron, una contradicción. Es muy complicado por inercia, porque las familias se lo replantean con una generación de retardo
cuando los padres y madres primerizas envían a los alumnos, se acuerdan de su sistema educativo. Y esto ha cambiado rápidamente por la dimensión de lo que alcanza, etc. Bueno, tenemos que cambiar esto entre todos, ¿no? Vamos a seguir un poco. El aprendizaje como un derecho universal. Algunos reivindicamos que aprender es la experiencia vital más gratificante que existe. Hasta amar es aprender. Entonces, si el alumnado no sabe nada de matemáticas, no sabe nada de idiomas, que irá mal en la vida, obviamente, lo tendrá complicado, pero si ha descubierto el gozo de aprender, seguro que tendrán vías para seguir creciendo. Y este aprendizaje en ese doble sentido. También incluso reconocemos, bueno, el derecho a aprender está reconocido durante una serie de años, hasta una edad determinada, pero también el derecho a ser enseñante. Todos aprendemos, decía Paulo Freire, nadie lo sabe todo, todos desconocemos una parte y por eso se está aprendiendo en modo continuo. Todos tenemos también el derecho a ser enseñantes de algo. Tenemos que ver formas de financiación diferentes, hasta las más disparatadas. Tenemos que ir hay que recoger parte de ese despliegue que ha habido de especialización docente de los especialistas en PT, en pedagogía terapéutica, y tenemos que ir recuperando esa mayor polivalencia educadora. Todos educamos sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo, porque educamos con el ejemplo. Tenemos que ser organizaciones que aprenden. Y algo que aquí algunos sabéis que es una obsesión. Todos sabéis ya lo que es la singularidad tecnológica, lo que va a pasar. Pues nuestro alumnado lo va a vivir. Y entonces, en la realidad actual es que estamos preparando un alumnado que en el año 25, 35, quizás 45, después de unos menos de un siglo en que aparece la inteligencia artificial, se va a producir este momento. Veremos luego un pequeño gráfico. Esto cambia todo, debiera cambiar todo. También redescubrimiento de lo que es ese aprendizaje complementario, en actividades complementarias extraescolares, aprendizaje con sistemas de refuerzo, muy obsesivo en el caso del YouTube japonés, con Han o Khan Academy, etc. Revisar el formato de financiación, ampliando agentes y plazos. ¿Por qué no establecer también una financiación en la cual el propio aprendiz, a partir de ciertas edades, pueda luego retornar una inversión para buscar una educación de máximo valor? La uberización. La uberización docente profesional. Uberización no es el conductor por un rato. Es que el profesional, ya un centro no contrata, yo tengo un claustro, ahora comentaba, necesitaríamos 8 profesores más en este claustro. La uberización es que una empresa contrata a profesionales por horas. No tiene un experto ICC, no contrata a una persona que tiene una plantilla estable de imagen, sino que en un momento dice, necesito 8 horas de tal persona. Esa uberización, un centro podría enriquecer la oferta que hace atrayendo muy temporalmente en esa forma de uberización. Uber como sistema de conducción va a desaparecer. Ya sabéis que en Singapur hay ciudades ya donde no funciona Uber, porque los taxis son autónomos. O sea que Uber es algo temporal, como los híbridos. Pensemos en la uberización en el mundo docente. Aporte ideas. También valores transgresores en contradicción. Fijaros que entre el mundo empresarial, el mundo real y la educación, a veces damos mensajes que son contradictorios. En educación enseñamos sé solidario, comparte el trabajo, hazlo colaborativamente, y el mundo real te dice, no, tú guárdate tu trabajo, guárdate tu tesis, que nadie te lo copie, etc. Tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que tener esa vocación de aprendices, pero aprendices que hacen cosas, que son makers, que son nómadas del conocimiento, muchas cosas para enlazar, que enlazaremos lo de micro, no está enlazado, pero encontraréis. A esta imagen de la singularidad tecnológica, la singularidad tecnológica, quizás lo que tenéis que hacer es leerlo, es ese momento, en unos pocos años, me parece que esto es un boicot ya, ¿no? Que estoy destruyendo demasiado. No, simplemente es cuando aparezca ese poder sobrehumano. Se dice que en ese momento la singularidad, todo lo que funcionaba anteriormente dejará de funcionar. Y nuestro alumnado tiene que estar preparado para cruzar ese punto. Ese punto de transición esencial. Por favor, hay una universidad de la singularidad, leer esto, por favor. Más estrategias. Mucho que decir. Hagan juegos escolares, la gamificación es una estrategia motivadora y transformadora para todos, para empresas, especialmente en educación. Jugar es poner en juego todo el potencial de un ser humano.
Y jugar y aprender es algo muy parecido. En el fondo, aprender tiene esa componente lúdica que hay que descubrir. Aquí tenemos en este momento Fun and Serious Games, ¿no? Me parece que está el Euskalduna lleno de gente que hace juegos serios, todavía demasiados convencionales. Este debate que hay sobre deberes escolares, sí o no, deberes, no, pero si descubrimos el placer de aprender, eso sí que es fácil, ¿no? Y eso no hay que ponerle veto. Y ese placer, si alguien descubre que aprender es divertido, que aprender lo que te exigen o estudiar lo que te piden otros, sin saber exactamente qué te sirve para ti, es complicado. Pero aprender lo que a uno le interesa, o a una le interesa, es fácil de hacer. Quien trabaja en lo que le gusta, se dice, no trabaja ni un día de su vida, ¿no? Al igual que se dice que la singularidad tecnológica jubilará el concepto de trabajar. Pero bueno, mirar, por tanto, reivindicación del aprendizaje en todo tiempo, en todo lugar, como la actividad humana más gratificante. Por supuesto, si ahora no hay profesional que no necesite estar conectado, es difícil encontrar una profesión en la que no tengas que estar conectado. El propio alumnado debiera estar conectado a partir de una edad razonable, cuando los centros lo vean conveniente. El sistema educativo vasco financia, como sabéis, dispositivos unipersonales para el alumnado becario, del 44% del alumnado vasco, desde los 6 años, si el centro así considera.